Y la siguiente es una buena noticia para los emprendedores. El Senado trabaja en la eliminación de barreras que dificultan la creación y sostenimiento de las pequeñas empresas. El proyecto busca facilitar que los jóvenes emprendedores pasen la etapa del llamado Valle de la Muerte, donde de cada 10 emprendimientos, 8 fracasan. Tres cuellos de botella y tres obstáculos fundamentales que pretendemos resolver con este proyecto de ley. El primero es que los bancos le hagan un estudio de crédito y de riesgo acorde con una persona que está emprendiendo, que es un emprendedor. El segundo, que puedan tener acceso los nuevos emprendedores a los procesos de contratación pública. Emprendedores aseguran que uno de los mayores problemas es el acceso a créditos y a la financiación de nuevos proyectos. Que no nos vean como unos activos, sino como personas que pueden generar o tienen grandes ideas que se pueden potencializar a futuro. Hoy una empresa paga casi que el 70% de sus ingresos en impuestos, y eso no puede ser. El proyecto también busca minimizar excesivos trámites a los que se enfrentan los emprendedores, como tiempo en largas filas y entrevistas con los funcionarios públicos para obtener los permisos legales, y estos podrían hacerse de manera virtual.